Bien, en este mapa nos indica lo que es los senderos y los atractivos que podemos visitar. Como vemos aquí dice que nos encontramos aquí, que es el parqueadero, está el restaurante, baños y es donde se registra el visitante para ingresar a la reserva, ¿no? Entonces cruzamos el carretero, ¿no? Y es donde dice ya los senderos, ¿no? Entonces la primera visita que podemos hacer lo que es el jardín botánico, colibrís y la orquidiaria, que es en la parte baja. Y pasando ya el orquidiario tenemos los senderos hacia la cascada, que es el sendero Gallo de la Peña, que es una cascada de 15 y 30 metros donde se hace la actividad de baño, ¿no? Tenemos el otro sendero que es sendero Pacay, aproximadamente una caminata de media hora, donde visitamos una cascada de 30 y 45 metros. Y estos dos senderos nos llevan hacia las cascadas. Pero si queremos hacer una caminata hacia la parte alta y media de la reserva, cogemos el sendero Las Orquídeas y sendero Pauma hacia el refugio hora y media de caminata. Aquí en el refugio está equipado con literas, cocina, vajilla para hacer el área de camping, ¿no? Pues aproximadamente desde el parqueadero hasta el área de camping, una hora y media. Llegamos al refugio, podemos seguir el sendero Oso de Anteojos y podemos llegar hasta lo que es el Camino de los Yungos, la parte más alta de la ciudad, ¿no? Esto está relacionado a lo que es los senderos. Pero también en la parte baja tenemos el centro de interpretación, o el centro de visitantes, donde se recibe al visitante y se da una pequeña introducción sobre la reserva, y también es utilizado como para hospedaje o para los chicos pasantes o voluntarios que vienen a estar dentro de la hotel a hacer sus prácticas profesionales. Entonces está lo que es relacionado a los senderos y a las actividades que podemos hacer dentro de la reserva. Entonces realmente aquí nos encontramos lo que es el parqueadero y a donde se recibe al visitante y se le explica, ¿no?, las caminatas que se puede hacer, ¿no? Para realizar cañones se necesita el siguiente equipo de protección: trajes de neopreno reforzados con protecciones en codos, rodillas y posaderas que permitan confort y movimiento, guantes de neopreno para aguas muy frías, arnés con protector diseñado para cañoning, calzado con base antideslizante, descendedor de seguridad con su respectivo mosquetón de seguro, dos mosquetones. A ver, Pauma 2 de Pauma 1, copia. Adelante, adelante, aquí Pauma 2 te copio, adelante Pauma 1, ¿alguna novedad, cambio? Afirmativo, acaban de comunicar de Yunguilla que hay un epicentro por la zona, de favor comunicar dentro de la reserva, cambio. Afirmativo, afirmativo, Roberto se encuentra en las cascadas, cascada Gallo de la Peña haciendo rappel, entonces le voy a comunicar sobre la novedad. Nos estamos comunicando por esta línea, adelante. Afirmativo, cualquier novedad nos comunicamos, permanecemos 12-12, cuate. Afirmativo, afirmativo, cuape, cuape. Roberto, Roberto, me copia, de la base, Pauma 1, me comunica que hay un sismo en la zona. Por favor, aquel protocolo de evacuación. Comienza a sacar la gente, solo con tranquilidad, la gente está en la casa, no me quiero nada. Empieza a defender, primero va a salir. Afirmativo, nosotros estamos en la parte baja de la reserva para apoyarle de cualquier emergencia, ante o fuera.
necesito una pequeña curación, ¿ya? Situaciones de extremo cuidado, el guía se comunicará con el sistema de emergencias 911 para el transporte de emergencia del paciente a una casa de salud u hospital más cercano. No utilizar el teléfono celular, no correr, consumir agua embotellada o hervida y ante cualquier situación de emergencia, guardar la calma e impedir cualquier situación de pánico.